Ya llega la locura, llega la diversión. Son las caricaturas que nos salen en televisión. Ellos son tres desconectados. ¿Qué tal, amigos de Tres Desconectados? Una vez nos damos cita, esta vez en la ciudad de Manizales, que se celebra el Grita Rock, este festival de rock que pues alberga diferentes bandas como son de ska, son de reggae, son de rock y aún así todos estos elementos urbanos. Estamos en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Manizales, que esta ciudad está celebrando también su cumpleaños número 168. Vemos algunas de las personas que se han dado cita desde otros municipios, otros departamentos y hasta fuera del país, que vienen a vivir un poco de lo que se vive en Grita Rock. Pero nosotros estamos en la Plaza de Bolívar para ver, ellos se encuentran aquí, tienen ratos de esparcimiento, disfrutan, conversan, juegan y conocen la ciudad de Manizales. Ustedes quedan invitados para un próximo Grita Rock, pues ya que si no vinieron este año, pues ya no hay tiempo de que vengan. Pero sin embargo, la gente que vino les puede contar cómo les fue. Esto es Grita Rock, esta vez desde la ciudad de Manizales, y estamos aquí a través de Tres Desconectados. Caballero, hágaselo suave y placenteramente. Su afeitado le proporcionará un suave placer con la crema de afeitar Menem. Un fin de semana bastante movido, porque además del Grita Rock y de los 168 años de la ciudad de Manizales, también se vivieron otras cosas, como por ejemplo, nuestro compañero el Pancho revivió con sus informes, reapareció, llegó, está aquí nuevamente en Tres Desconectados y nos envía informes. Estuvieron visitando en el departamento del Quindío, un municipio muy bonito que se ha destacado por su cultura y que se ha destacado por permanecer así como era, autóctono, y después del terremoto del 99 se destacaron también por el turismo. Todos los pueblos, todos los municipios del departamento del Quindío tienen algo que ofrecer al turista. En esta ocasión, pues ellos se fueron para el Valle del Cocora en el departamento del Quindío. Aquí está el Pancho con el informe desde el Valle del Cocora. Este es el Pancho y esto es Tres Desconectados. Hola amigos de Tres Desconectados, soy el Pancho y he vuelto. El día de hoy estamos en la capital del Quindío, Armenia, y nos dirigiremos en unas pocas horas al municipio de Salento, un gran pueblito muy hermoso, y visitaremos el Valle del Cocora. Entonces acompáñenos y les mostraremos unos videitos y unas imágenes que vamos a hacer. Seguimos acá conociendo más y más de estos hermosos municipios. Ahora estamos en el departamento del Quindío. Estamos en el municipio de Salento. Vemos como las casas, ese estilo de pesebre que usamos en Navidad. Vemos tanta gente, mucho turista. Vamos a recorrer más y les iremos dando más imágenes y videos sobre este hermoso recorrido. Sigan en Tres Desconectados y ánimos. Algunas cosas curiosas que nos pone a reflexionar. Aquí está nuestro compañero José López con algo que vio. Pues vio en la calle, él se puso a reflexionar y nos pone a reflexionar a nosotros. Esto es Tres Desconectados. De Tres Desconectados, estamos acá en el cumpleaños de Manizales y viendo las curiosidades que nos encontramos en la calle, como por algo la señora de la gelatina. Si ella tiene las manos untadas de esa gelada o esa vaina ahí, ¿cómo va a hacernos para pagarle? Ahí queda la pregunta. Señorita, si su mamá se mete el dedo y su hermana también, no haga usted lo mismo. Use palillos para dientes El Pingüino. Seguimos acá en Tres Desconectados, aquí en el Parque del Cocora, en Salento. Estamos conociendo un poco más de este hermoso pueblo, estos hermosos paisajes, conociendo acá más. Seguimos acá en Tres Desconectados, ya acá en Salento, en el Parque del Cocoro, creo. Seguimos acá en Tres Desconectados, ¿cómo vamos a pasar por este río? Esa es una gran pregunta que nos vamos a hacer, pero nuestros caballitos son capaces de hacerlo mejor. Vamos a esperar. Vemos a nuestros acompañantes el día de hoy.
Vemos este hermoso río, gente conociendo. Seguimos acá en Tres Desconectados conociendo más de nuestra Colombia, más de nuestros municipios más cercanos. Tres Desconectados siempre conociendo y disfrutando de cada momento, de cada paisaje de Colombia. Vemos arriba más palmeras. Seguimos en Tres Desconectados. Hola amigos, soy Montserrat Allen. Les envío un saludo muy caluroso a todos los que ven Tres Desconectados. Esta es la fila para pagar la factura de la luz. Sí, mijo, sí. ¿Me deja meter ahí? Hágale ahí. Eso está con tijera y tengo que pagarla hoy. Sí, no importa si es fin de semana, igual ahí le recién. Ahí le preguntan si usted va a donar primero este saldo o si va a pagar lo que... Porque si a mí la niña me dijo que apretara el asterisco y yo llevo 3 horas con los pies cruzados y nada que me llama. Así no lo van a llamar. ¿A cuál asterisco está apretando? Me dijo que apreté el asterisco y yo me crucé los pies. Ese no era, era en el teléfono. Ah, con razón. Pregúntele que tú no tienes seguro. Sí. Vamos a ver si acá se paga esa factura. No, entonces ¿qué hacemos? No, está con la sancionada. Vele, Duane, se quedase ahí. Ah, venimos a pagar esa facturita de la luz que nos la van a cortar. No, si esto es el cine. Ah, eso no, es su suerte. Pero es que ahí también está lo de familia. Por eso estamos haciendo la fila. No. Eso es en su suerte. No, estamos perdiendo. Entonces, este me hizo perder la fila que hay la madrugada. Vamos. Gracias. Y seguimos aquí en Tres Desconectados, vamos rumbo a la ver más palmas de ceras. Ya estamos aquí en Salento y vamos aquí todos en caballito. Vemos unos hermosos paisajes atrás y seguiremos grabando para Tres Desconectados y no se les olvide seguirnos. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros los hombres cuando cortamos el ramo que dio amarillo allá? ¿Qué se cortaba? Todo este ramazón. Y cortábamos en el ramo. ¿Qué pasa? La palma no se muere. La palma sigue viviendo, pero se demora entre 1 o 2 años para poder reventar. Mira, esta ya está formándose en ramas. Mire, aquí viene el otro ramo, ¿verdad? Sí. Viene el otro ramito, ¿sí? Entonces se empieza a echar de ahí para arriba, creo, ¿o no? No, ya. Cuando tenga 20 años, ya forma el tallo. Y se comienza a desarrollar un poquito más. Cuando tenga los 20 años. Es que esas otras de 150 o 200 años. Claro, ¿cuánto llevan esas otras, todas esas que se las aquí? Grandes están entre 150 y 200 años, la palma. Vea, otra palma aquí, vea, mira. Una palmita que está más o menos entre 4 o 5 años. Y mire, ahí viene el ramito, vale. Ahí viene, sí. Ahí viene el ramo. Eso es lo que nosotros, la gente cuando yo voy a caminar, te pregunta explicar. Señorita, si su novio llega borracho y se lo pide, déselo, ¿sí? Dele un par de Alka-Seltzer y adiós a esa borrachera. Así terminamos este gran informe de este municipio tan hermoso como es Salento. Recorrimos un gran paraíso, un paisaje hermoso. Espero que les haya gustado y nos vemos en otro próximo capítulo. Si no se les olvide, síguenos viendo y Tres Desconectados. Fin de semana de eventos, fin de semana de cumpleaños. Fin de semana de paseos. Estos puentes festivos hay que aprovecharlos en familia. Hay que salir, hay que disfrutar, porque la vida solo es una, como siempre se ha dicho en Tres Desconectados. Lo que usted quiera hacer, lo que le guste hacer, lo que le provoque hacer o lo que le dé la gana, hágalo. Ahora que está vivo, porque ya después le va a quedar un poco difícil y pues ya no va a haber nada que hacer. Los invitamos para que continúen viendo Tres Desconectados a través de YouTube. El saludo pues para toda esta gente que está conectada con nosotros. Y los esperamos en otra de las emisiones de Tres Desconectados. ¡Salud!